Estamos en Corrientes, en la Mesopotamia argentina, y durante las próximas 48 horas vamos a recorrer este lugar por agua, tierra y aire. Aquí comienza un pequeño gran viaje en 48 horas. Llegamos aquí, en la primera ciudad fundada en el nordeste argentino, y vamos a encontrarnos con Eduardo, quien me espera allá. Nos consiguió un catamarán para recorrer este río inmenso que tiene mucha historia para contar. ¡Edu! Hola, Iván. Bienvenido a Corrientes. Muchas gracias. Bien. Corrientes por A. Bueno, Edu, ya estamos aquí arriba de este catamarán, en el medio del río, y bien. Es un río grande. Es un río muy inmenso. Largo. La verdad es un río inmenso, y para Corrientes es la vida. Hay mucha gente que vive del río, para alimentar a su familia, venden en la costa. Entonces, el río sirve para todo, es muy importante para nosotros. Edu, ya estamos recorriendo algunas de las playas más importantes, sí, ¿no?, de la ciudad de Corrientes. Tenemos 5 playas hermosas, sí, para disfrutar durante 6 meses de temporada. Extensa temporada de playas correntinos, ¿eh? La temporada más larga del país. Ahí está. Seis meses, de octubre hasta abril. Mirá lo que es esto, ya la gente entrando al agua, a la playa. Tenemos que decir algo, estamos en invierno técnicamente en el hemisferio sur. Y la gente pesca, playa, sí, el sol. Todos, esta es todos. Una de las perlas del Paraná. Así es, es la perla. Mira ahí. Como vos decís. Minutos de auto nos trajo desde la ciudad de Corrientes hasta aquí, hasta Itatí. Miren lo que es esta imponente basílica. Y para conocer un poquito más de la historia de este lugar, vamos a encontrarnos con Julio Cáceres. Don Cáceres. Muchas gracias, amigo. ¿Cómo andás? Muy bien. Un placer conocerte, y sobre todo en este lugar tan importante, ¿no? Bueno, sí, por demás importante. Nuestra para la señora Itatí. Para la correntinidad, para sí, toda la gente del área guaranítica, digo, un punto todo, de encuentro muy importante. Es un punto de encuentro muy importante para nuestra región. Y atrás hay una capilla, ¿no? Sí, está la capilla chica donde sí, la Virgen gira, un sostén giratorio. Y recibe el momento aquellos y reciben aquellos de aquel lado. Sí. Si tenés que describir a la provincia de Corrientes con 3 palabras, ¿cómo la definirías? La tierra de Corrientes ostenta por atavismo, sí, blasón de 4 cuarteles: valor, celo, reto y filo. Lo bueno de estar de viaje es que puedo comprar lo que quiera, cuando quiera. Bueno, ya llegamos hasta aquí, hasta Puerto Repesqui. Marcos. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Muy bien, super. ¿Qué contás? Esto es Corrientes. Esto ¿no es hay Corrientes. Nada más correntino que esto? Poco. Río. Payé. Payé, exactamente. La magia, ¿no?, de este lugar. La pesca es muy importante, ¿no?, claro, para esta provincia. Para Corrientes, la pesca es uno de los sí, turismos principales. Tenemos, creo, la suerte ahora que vas a poder disfrutarla. Arranquemos con la picada y después vamos al agua. Dale. Dale. Albóndiga de surubí. Bueno, Marcos, también la pesca es un deporte de probabilidades, ¿no? La gente, bueno, se basa en esto, en estar, aguantar, esperar. No, algo tenemos que sacar. Bueno, la paciencia es la madre de todas las virtudes. Vamos a ver qué pasa por ahora. Vamos a ver. No nos ponga presión. Nada, ¿no? Qué lástima, ¿eh? Lo tuvimos. Pero, chile. Pijó y rápido. Lo tuvimos por unos minutos y, bueno, en esta ganó el pez. Largó rápido, ¿eh? Largó. ¿Pensás que lo mejor de todo esto? Que tengo que volver para una revancha. 12 de la noche en la ciudad de Corrientes. Hemos hecho de todo hoy. Mañana nos espera otro gran día aquí en un pequeño gran viaje en 48 horas. Porque vamos a descubrir los esteros de Liberá. Ahora a dormir, porque mañana nos despertamos muy temprano. Temprano por la mañana dejamos el hotel en Corrientes Capital y llegamos hasta este aeroclub, porque ha llegado el momento de emprender una aventura e ir a conocer uno de los lugares más lindos que tiene la Argentina y el mundo. Estamos hablando de los esteros de Liberá. Una horita de vuelo y llegamos. Es parte de Liberá. Agua dulce, la agua está muy contaminado, no contaminado, ¿eh?, está debajo de la tierra. Se
proveer de agua a toda la humanidad, a los 10 mil millones de habitantes, sin litros por día durante 200 años. Llegamos a la estancia Rincón del Socorro, después 40 kilómetros de ripio entramos a Carlos Pellegrini, esta comunidad muy pequeña que fue una de las pioneras en el turismo, los esteros de Liberá, y llegamos a Aguapé. Marisi, Rafa, ¿cómo andan, jefe? Hola Iván, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Rafa, ¿cómo va? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a navegar por la Laguna Iberá, sí, buscando yacarés, carpinchos, sí, ciervos, aves. Un viaje que no te vas a olvidar. Bueno, este lugar es único. Es increíble. Cuando dicen Corrientes tiene talle, yo creo que magia. Lo pensaron acá. Es magia, sí, es hechizo. Es una forma de que venís a Corrientes, sí, y querés volver. Iberá es un humedal, el segundo humedal más grande de Sudamérica. Iberá. Iberá. Ahí podés ver qué significa Iberá. Agua brillante. Aguas brillantes, sí, exactamente. Es increíble. Mira, yacaré. Hay tres yacaré. ¿Y es normal ver un yacaré así como lo estamos viendo ahora? Sí, totalmente. Fíjate lo manso que están, porque sí, están acostumbrados al turismo. Acá tenemos una familia de yacarés, mirá lo que es el tamaño. Para, ¿eso es una serpiente que veo desde acá? Eso es una grúa curiyú. Curiyú, la famosa curiyú. Exactamente. Este que vemos acá, sí, es el ciervo de los pantanos. Mirá las patas. Tiene como una membrana, está adaptado para caminar en el agua. Ahí tenemos un carpincho en el agua. Mirá. Y son grandes nadadores los carpinchos, pasan de un lado al otro. Gracias por acompañarme en la provincia de Corrientes en otro episodio de Un Pequeño Gran Viaje. Estuvimos en la capital, en Itatí y en los esteros de Liberá. Los invito a comentar cuál fue de estos tres lugares el que más les gustó y a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta el próximo destino.